Bienvenidos a su espacio Diferentemente Iguales. Hoy vamos a hablar de metas y logros. Todos estamos llenos de metas, pero pocas veces podemos sumar los logros a la cantidad de metas que hemos trazado. El espacio de hoy quiero que sea tomado desde el amor que se creó. Observen que para tener metas hay un paso clave, primordial. Esta pregunta que suena trillada pero muy necesaria. ¿Quién soy? Cuando yo sé quién soy, es cuando puedo saber a dónde voy. Muchas veces queremos saber a dónde vamos, pero no sabemos quiénes somos. ¿Somos personas aptas para el triunfo o somos personas colmadas de mucho miedo, que le tenemos miedo al miedo? Esas interrogantes es bien interesante, así como cuando nosotros despejamos la mirada, reconocer quién soy. Y yo sugiero, como siempre, en hojitas blancas y de ser posible con un lápiz grafito, haz como todos los ítems que te lleguen, sin preámbulos de letra A, B, C, 1, 2, 3, 4. No, déjate fluir. La gente me dice, ¿y si lo pienso nada más? No es que sea malo. Pero cuando nosotros escribimos, nos estamos dando la oportunidad, que es como tatuarse. Cuando tú te tatúas, queda grabado en tu piel algo que tú deseabas. Cuando nosotros escribimos, queda tatuado en nuestro psique eso que queríamos expresar. Entonces, este interrogante de quién soy, ¿soy un ciudadano? ¿Soy una mujer que quiere triunfar? ¿Soy una mujer que estoy dispuesta a ser feliz sin excusas? Coloque todo lo que venga a su mente. Después que ese plano está despejado, es decir, ya nosotros limpiamos el terreno donde vamos a construir las metas. Las metas, es muy raro que un individuo tenga una sola meta. Nosotros tenemos metas diversas. Lo importante va a ser irlas ubicando en el espacio correspondiente. ¿Cuáles son mis metas laborales? Y alguien se preguntará, ¿por qué ella está comenzando por las metas laborales y no por las metas biológicas? En este momento, yo quiero que entiendas algo. Nuestras metas laborales están incidiendo poderosamente en nuestro psique y en nuestra biología. ¿Por qué? Observa que de nuestra labor se devenga el dinero con que podemos pagar el medicamento, la consulta de personas sanas, los que no estamos enfermos, el chequeo médico y también se genera la diversión de nuestra familia, el pago de los servicios de nuestra familia y por supuesto en un momento cuando las sociedades entran en crisis es importante que nosotros empecemos a focalizarnos desde el momento inmediato de necesidad mental. Y el momento inmediato de necesidad mental en este caso es lo laboral. ¿Qué metas tengo yo con mi empresa o con mi empleo o donde estoy trabajando por destajo, contratado, en las diferentes formas? No importa si tú eres pasante, si tú eres contratado, lo importante es que de ese lugar estás generando, en muchos casos, dinero para tú suplir tus necesidades. En otros casos, las personas laboramos, no generamos dinero, pero generamos algo muy importante que no se puede comprar, que no se puede adquirir, que se llama el estar bien o bienestar. No todo el mundo está preparado para eso, pero eso forma parte también de esta tabla de compensación de metas y logros. Esa meta laboral, yo te sugiero, no sobresatures, quieres 10 cosas, no. Concéntrate en qué quieres en lo laboral. Y ponte espacios de tiempo. Ejemplo, ¿qué quiero en este trimestre del año? ¿O qué quiero en lo que queda de mes? Después que lo focalizas, ¿qué quieres? Ya está lista la meta. Después de la meta, vamos a fijarnos objetivos. ¿Qué es un objetivo? La gente le dice a uno, sé objetivo en lo que dices. Es decir, que en pocas palabras, ser objetivo es ir al grano, es concretarte en lo que vas a hacer. Exactamente igual, literalmente lo vamos a realizar. Uno, ¿cuáles son esos objetivos o escalones que me van a llevar a cumplir la meta laboral? Llegar a la hora, ser mejor que ayer, encontrarme con mi grupo de trabajo y sentirme satisfecho,
disfrutármelos y tener la delicadeza de preguntar cómo están. Muchas veces nos vemos todos los días en 8 horas, 6 horas de labor, quizás más, quizás menos, y somos incapaces de preguntarnos cómo estás, qué hay de nuevo, o cuídate. Las palabras más amorosas que pueden estar son las que no tienen largos fraseos. Son esas concretas, chiquitas, que sirven para lo laboral, para el amor y para todo el mundo social. Ejemplo, vean estas palabras tan importantes que yo sugiero tenerlas en el repertorio. ¿Cómo estás? ¿Comiste? ¿Te sientes bien? Aquí estoy. Más allá del besito y el abrazo, son palabras que demuestran afecto. En el camino entre la meta y el objetivo, alcanzar debe estar rodeado de esto, de humanidad, de dulzura, para que el proceso se dé de manera, fíjense, maravillosa, como de engranaje, para que podamos circular, avanzar. Después que tenemos la meta laboral y los objetivos, yo sugiero, fíjate unos 3-4 objetivos para esa meta. Vamos a ir a la meta psicoemocional. En esa meta psicoemocional, las emociones son esas cosas lindas que nos unen a otras personas. Como aquí en Diferentemente Iguales nos unimos a ustedes con el amor bello que ojalá lo sientan, porque lo sentimos, valga la redundancia de la palabra sentir. Y vamos a retomar en la segunda parte con esto, esta meta psicoemocional. Ya regresamos, lo suelto con un abrazo enorme. Ya de regreso aquí, en su espacio Diferentemente Iguales. Hoy estamos hablando de metas y logros. En el espacio anterior hablábamos de iniciar esas metas con el mundo laboral. ¿Qué meta quiero con mi empleo? ¿Qué meta quiero alcanzar en el mundo laboral? Y de esos objetivos que quiero alcanzar. Ahora vamos con una meta psicoemocional. Ahí entra el amor, entra la familia, entran todas esas emociones hermosas. ¿Qué meta quiero tener? Oye, tal vez poder ser más feliz en compañía de los que les toca compartir, llamado familia, pareja, amigos, novios, entre muchos otros. Porque el mundo social es muy amplio. Yo te sugiero, decodifícalo, llévalo a la mínima expresión para que no satures al cerebro, ya que estamos hablando de una meta a corto plazo para que después aprendas y vayas a una de mediano y futuramente a una de largo plazo. ¿Cómo quiero mejorar mi conducta emocional con los demás? ¿Qué sé yo? ¿A quien más amo es a quien más insulto? ¿A quien más amo es a quien a veces le doy un poco de... no quiero usar la palabra desprecio porque nunca lo damos, pero tal vez un poco de olvido o un poco de omisión. Omisión. Te saco de mi vida y no me doy cuenta que eso te puede herir. Esas omisiones a lo mejor están en mi meta de ser más atenta y así sea una dosis pequeñita, responderte, estar pendiente de ti. Esos serían parte de los objetivos para esta meta. En el tercero, no menos importante, protagónico, aquí no estamos en escalas de mejor a peor, sino que empezamos de lo social hasta ahora que vamos a llegar a lo biológico. ¿Qué meta biológica debo tener yo en este trimestre o en esto que queda de mes, si estamos a mitad de mes, estos 15 días, estos 20 días? ¿Cómo me estoy sintiendo? Si últimamente tú notas que te dan alergias, que te estás sintiendo con quebrantos de salud, es el momento de tomar una meta. Esa meta va a ser que todo lo que yo ingiera va a ser para generar energía y salud. Y que cada respiro y cada emoción sea en mi beneficio, porque cuando yo me beneficio, beneficio a las personas que están en mi entorno. Porque es como un espejo. Si tú estás bien, tu entorno está bien. Ya hemos decodificado entonces el mundo laboral, el mundo psicoafectivo o psicoemocional y el biológico. Estas metas, todos los días debemos chequear cómo van nuestros objetivos.
no te pongas con una obsesión de que todo se debe lograr en un día, pero sí debes tener algo que se llama disciplina. Disciplina con constancia. Voy a ser disciplinado y cada día doy un paso que me acerque a mi meta. Observen que el cerebro necesita de logros. Eso para él es su vitamina número uno. Él necesita sentir que tú le digas logrado. Y para eso, para prepararnos a los grandes logros, hay que empezar a disfrutar los pequeños, medianos y grandes logros. Invitación. Desde esta misma noche, agarre y pregúntese cuál fue su logro de hoy. El logro de hoy, que hicimos nuestra labor de manera adecuada, que logramos comer de manera balanceada y que hemos tratado con dulzura, afecto y respeto al entorno. Eso, esta noche usted le dice, gracias a Dios, hoy logré, esa palabra logré, hoy logré mis metas de liderazgo social, que es todo lo que acabo de mencionar. En ese liderazgo social, el cerebro va a decir, qué bueno, lo logré. Pero en el otro que nosotros planificamos, yo sugiero que lo escribas, cuando le pongas visados a cada objetivo logrado, repítelo en voz alta, logrado. La palabra logro es nutritiva, tan nutritiva como la alimentación, tan nutritiva como un abrazo en el momento indicado. Este logro no es que lo tengo y lo suelto, este logro va a pasar a estar en mi caja de tesoros. Ustedes y yo hemos tenido a veces un vicio de recordar lo que me afecta, de recordar lo que no hice bien. Hoy vamos a sacar esos recuerdos, los vamos a dejar fuera, en el lugar más distante a nuestra mente, y vamos a crear en nuestra mente o en nuestro estadio mental un espacio que dice, aquí voy a guardar mis logros. Y cuando algo en la vida nos sale de manera inadecuada o inapropiada, ese es el momento de abrir esa caja o ese estadio mental y recordar que yo he tenido logros y que ante las adversidades, el único que me sacó de esas adversidades es mi capacidad, mi constancia y el poder que yo puedo generar y que no es la primera vez que voy a tener un logro. ¿Vieron qué fácil? El problema es que nosotros nos enredamos la vida, que cuando logramos algo se nos olvida que eso fue nuestro mérito. Esa fue nuestra actitud, nuestra forma de ver la solución ante un problema. En programas pasados yo explicaba el sudor en la frente. Hoy voy a explicar cuando usted suda, voy a llevarme las manos a la cara para que ustedes lo puedan indicar, en la parte inferior del labio y en la parte superior del labio. Aquí usted tiende a sudar mucho más de lo regular cuando lo que usted habla le apasiona. Cuando usted esté escribiendo sus metas, sienta sus segregaciones. Alguien me decía, ¿y tú mides hasta la sudoración de las personas? Yo no, la ciencia. La ciencia mide hasta la sudoración de las personas porque ellas nos van a comunicar muchos mensajes del inconsciente. Bueno, y aquí hoy estamos hablando de metas y logros. Lo suelto unos minutos, identificamos y seguimos planificando nuestros logros en conjunto y en felicidad. Ya regresamos, lo suelto con un abrazo enorme. De regreso aquí en su espacio Diferentemente Iguales. Nuestro tema, metas y logros. Ya en la parte de cierre, como siempre, empezamos a hablar de los tips. Hablar de metas, señores, y hablar de logros quiere decir que en el medio entre la meta y el logro siempre debe prevalecer la felicidad. Preámbulo a la meta, felicidad. Después de la meta, como camino hacia el logro, felicidad. Y después que se logra ese famoso logro, la felicidad. Los humanos debemos girar en torno a eso. Muchas veces nosotros emprendemos una meta y en el camino nos vamos colocando escollos
que nos van colocando un humor desagradable. Y cuando llegamos al logro, resulta que estamos iracundos. No disfrutamos el logro porque agarramos muchas rabias y dejamos de disfrutar lo que en un momento fue necesidad. Lo otro, hay que reconocer que en la vida las grandes cosas van acompañadas de un poquito de sacrificio para poder tener placer. Tener un hijo es maravilloso, pero traerlo al mundo causa un poquito de dolor. Así son las grandes ideas. Muchas veces, ante tus grandes ideas, metas, vas a tener que sacrificar tal vez la hora de una fiesta o vas a tener que poner en la balanza qué es lo primordial, porque el esfuerzo de hoy va a ser el logro de mañana. En el corte anterior dije que deberíamos tener como un cofre o un estadio mental donde nosotros vamos a ir almacenando los triunfos. Tips número 1. Ante una dificultad llamada problema, antes de decir por qué a mí o angustiarte, busca en tu inventario de logros y recordarás que tú has tenido oportunidades de demostrarte a ti mismo que puedes salir de las dificultades sin ningún dolor que vaya más allá de lo humano. Las cosas que nos causen dolor, pregúntate, ¿este dolor lo puedo sanar yo? Y la respuesta yo te voy a decir sí. Los dolores físicos y los dolores emocionales pueden ser manejados con algo que se llama inteligencia emocional. Recuerda que cuando tú logras respirar, por eso en la vida hay que respirarse el logro, en la vida hay que respirarse las metas. Cuando veas cumplido esto, yo les voy a pedir un gran favor, nos estamos siguiendo en Twitter, nos vemos en YouTube y por supuesto estoy en Instagram también. Haz una señal y di lo logré. Tu logro compartido es el logro del equipo, es el logro de la familia, es el logro de la sociedad. Las sociedades necesitan tener logros compartidos. Cuando te reúnas con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos, evita hacer un círculo de quejas. Yo sé que hay momentos difíciles, yo lo sé, pero te pregunto, ¿tu momento de esparcimiento es solo para seguir recordando lo que te agobia cada 24 horas? Todo tiene un momento. Y la mejor forma de tener metas y logros se llama aprender a visualizar. Visualiza lo que quieres, con colores, con formas, con estructura. Pero también debes tener cuidado con el lenguaje. Si todo lo que tú hablas es en la esquina contraria a lo que deseas, es una contraposición, como que tú digas, yo quiero tener salud, pero no como. Yo quiero tener salud, pero no salgo a la luz del sol. Tienes que ser coherente y congruente. Cuando nos preparamos a tener logros en nuestras metas, también debemos prepararnos a estar en círculos de amigos que podamos hablar de las cosas positivas que vamos a tener. Porque de cosas negativas se va a encargar la vida para aprender y enseñar. La vida es un gran libro que enseña, aprendes y si no aprendes te repite la lección. Y como nosotros aquí queremos que este espacio sea una ventana con un poquito más de felicidad, porque para hablar de conflictos usted ya los tiene en un repertorio muy amplio. Pero hablar de soluciones, que sea nuestra prioridad. Y dentro de esa prioridad, no se te olvide una meta. Recuerda todas las noches antes de dormir, la meta es ir a la cama más feliz que ayer y salir de la cama más feliz que ayer. Si repetimos esto, todos los días van a ser más felices que el anterior. Y eso va a ser un logro que lo vas a visualizar con cada cumpleaños y quiera Dios que sean 100 velitas que nos lleven a esas metas y esos logros. La calidad de vida es la que nosotros nos permitimos en el diario vivir. Y este diario vivir, señores, meta importante. Sé feliz, pero permite que tu entorno también sea feliz. Muchas veces queremos la felicidad a costa del dolor de otros y otras veces pensamos en la felicidad de nuestro equipo cuando ya es tarde. Por eso aquí no esperamos que sea tarde.
Aquí traemos los temas para ser más felices cada día y deseo que esas metas se transformen en logro lo más pronto posible. Se les quiere bonito. Y desde aquí su amiga Herminia Colina, como siempre en Diferentemente Iguales, que les llega gracias a TV Guayana, el canal de los guayaneses.